Con el aumento de hasta 150 personas para participar en las Eucaristías en un templo como la Catedral de San Isidro del General, se puede. Por lo que en los últimos días, principalmente los fines de semana, incrementa la cantidad de personas presentes. Por ello, hacen un llamado a la población para que lleguen con tiempo, pues se tienen que cumplir igualmente con todos los protocolos para ingresar. Gracias a Dios, ahora tenemos más espacio para que llegue más gente a la Santa Eucaristía. Pero eso nos limita un poco más la entrada, ¿verdad? Un poquito más se nos complica la entrada. Y yo agradezco a los edecanes, 45 minutos antes ellos están ahí. Pero nos hemos venido confiando de repente y llegamos justo a la hora. O en los últimos 10 minutos llegamos 15, 20 personas. Entonces, recomendación, ojalá que lleguemos con más tiempo, gustemos estar aquí un ratico, prepararnos con tiempo para la Eucaristía. Lo bueno sería que cuando empiece la munición ya estemos todos sentaditos, ¿verdad? Entonces, a que lleguemos un poquito más temprano. El domingo te despertaste un poquillo más tarde. No importa, hermanito, hermanita, venga sin bañarse. Yo no tengo problema, ¿verdad? Tal vez es que está la par suya, sí, yo no, ¿verdad? Pero lleguemos, ojalá, aprovechemos. Ellos están 40 minutos antes, ya les están recibiendo para que podamos entrar. Es muy importante también el que podamos reservar en la oficina o por la página, reservar para la Eucaristía. Estamos trabajando un poquito porque algunas personas llegan, ya se han anotado y no aparecen. Estamos trabajando un poquito también para mejorar eso. Entonces es un poquito de cada uno. Asimismo, indicó que están ocupando personas que colaboren con el ingreso de los fieles. También, yo creo que a todos nos gusta como aquí los lugares más bonitos en el centro. Y a veces nos peleamos con los edecanes porque yo quiero el lugar tal y en la parte tal. No le compliquemos a ellos la situación. Qué rico que nos quede en este lugar. Pero si nos dicen, mira, te quedan aquella parte por allá, pues vamos ahí en obediencia y no busquemos lugares acá, ¿verdad? Todo es la casa del Señor y entonces que entre todos colaboremos. Y por supuesto, si alguna persona o familia quiere decir, bueno, yo también quiero servir, vengan a la oficina, busquen a un padre o al equipo de decanes. Yo quiero anotarme para venir un domingo o un sábado, anotarme, ayudarle a colaborar con la gente que entra a la misa. Estamos ocupando gente, ¿verdad? Nadie nunca nos sobra en la iglesia. Entonces, la invitación para aquellos que nos quieran colaborar, servir como decanes, que lo puedan hacer. Es una recomendación que me parece a mí bonita para que la podamos llevar a la práctica y así gustemos más de la Santa Eucaristía.